10 personas fueron sorprendidas con balas durante un evento social en una casa en Pacuare de Limón Centro. De acuerdo al OIJ, el ataque armado estuvo a cargo de 4 hombres que se bajaron de un automóvil y dispararon contra los asistentes. El balance es de 2 muertos y 8 heridos. Según el Ministerio de Seguridad, este hecho sería ligado a la banda de Peña Russell. Esta semana, el OIJ detuvo a 9 hombres de esta organización, vinculados en apariencia a 50 asesinatos, pero quedaron en libertad horas después. Hoy a las 3 de la mañana, personas relacionadas con Peña Russell estaban en una actividad, una fiesta, en una vivienda, y reciben el ataque de sicarios de una banda contraria. Por información policial, estamos tratando de confirmar si se trata de los hondureños, y hay 2 personas muertas, una que estaba en la casa y otra del grupo de los atacantes. También hay un número significativo de personas heridas. El ministro de Seguridad pide colaboración judicial para que se le imponga prisión preventiva a personas vinculadas con homicidios. Pero es muy importante que las acciones de policía también sean correspondidas a nivel judicial con prisión preventiva que haga que estas personas que detiene la policía no queden inmediatamente en libertad. En la escena, el OIJ encontró 20 casquillos de armas 9 milímetros. Uno de los fallecidos tenía 24 años. Ha habido un crecimiento logarítmico del problema y se ha evidenciado mucho. El número de homicidios que se dan alrededor de esto es de todos conocido. El Poder Judicial, por medio también, y gracias a la ley que emitió la Asamblea Legislativa de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, ha podido tener una herramienta para poder enfrentar procesos que no son los ordinarios, en donde hay una gran cantidad de imputados, de defensores, de prueba y que eventualmente son juicios que duran varios meses. Limón es la segunda provincia con más asesinatos después de San José. Suma 21 casos en los primeros 40 días del año.